Bueno, pues ha sido un partido bastante parecido a aquel. Y en cuanto al resultado, pues ha sido idéntico. Así que bueno, pues sí que ha tenido varias similitudes, pero bueno, el desarrollo también ha sido diferente. Hemos tenido que jugar un primer tiempo, hemos tenido que jugar un primer tiempo muy nivelado. En aquel partido nos pusimos por delante más rápido y hoy el Córdoba en el primer tiempo creo que ha hecho un buen primer tiempo, pero bueno. Nosotros también lo hemos hecho y hemos conseguido meter el gol en la última jugada del primer tiempo, que creo que ha sido muy importante. Hay que valorar la entidad del rival, siempre, ¿no? Y está claro que el rival es un rival importante. Pero bueno, estamos viendo pues, que tenemos capacidad para hacer muchas cosas y bueno, sin embargo, pues hace 15 días perdimos aquí con el Hércules, que es un equipo que va en la cola, y eso es un poco las características de esta categoría, puedes jugar contra el primero y ganarle y jugar contra el último y perder, cosa que el año pasado pues no era así. El año pasado pues perdíamos contra los de arriba y ganábamos contra los de abajo. Nosotros hemos salido como siempre, vamos. Yo creo que bueno, Guadalajara tiene su fama, ¿no? De intenso, que la pegan para arriba, la meten con la uña, muerden mucho los chicos y tal, son muy voluntariosos, pero juegan muy mal y tal. Y yo no estoy de acuerdo en todos esos estereotipos. Yo creo que Guadalajara es un equipo que sabe jugar al fútbol, pero bueno, es mi opinión, soy el entrenador, ¿eh? Que tampoco quiero ir más allá de lo que es mi opinión, pero vamos, eso de que la pegamos con la uña y que no sabemos atarnos las botas, pues yo no estoy de acuerdo. Es una puntuación que está ahí, que es irrefutable, que son datos objetivos. Yo la valoro en un plano dinámico, o sea, quiero decir que bueno, al principio de la temporada en 8 partidos sacamos 2 puntos y en el resto de jornadas pues hemos sacado más del 50% de los puntos en juego, y eso pues es señal de que el equipo va progresando, que ha ido progresando a lo largo de la temporada y eso es lo que queremos, lógicamente. Nah, pero bueno, eso es una cosa que tampoco hay que mirar a eso. Ahora mismo a corto plazo lo que tenemos que hacer es intentar coger la mitad de la tabla y bueno, pues cuanto antes, como he dicho, pues estar metidos ahí en los puestos de la zona media. Es muy difícil en segunda división ganar 3 partidos seguidos, es muy difícil porque, como he dicho ya alguna vez, pues es una categoría muy igualada y hay que estar al 100% para ganar cualquier partido. Va a ser muy difícil hacer una tercera victoria consecutiva, pero está claro que vamos a ir a Gijón pues con toda la moral del mundo para poder sacar el partido adelante. Sí, bueno, esta vez parece ser que no han acertado los pronosticadores de la quiniela y bueno, me alegro de que sea así, ¿no? Yo la verdad es que no entiendo que se nos ponga un 2 fijo, ¿no? Bueno, somos un equipo que, no sé, el año pasado ganamos aquí al Córdoba 3-1, pero bueno, que son cosas que tampoco hay que darle más importancia, pero sí que denotan, a mí es lo que me interesa, sí que denotan un cierto, como he dicho en alguna ocasión, y que no se malinterprete, un cierto desprecio hacia el Deportivo Guadalajara, lo denotan, creo yo.